Porque nadie tiene que saber que fui yo quien dio la orden de que mataran a Miguel Valdés. Bueno, por algo será. Por favor, no le vayas a contar esto a nadie. Mira, ella no le va a decir nada a nadie. No le conviene. Es cierto, no me conviene. Además, creo que Fernanda y Willy preferirían que su madre esté muerta antes que presa. Quítate, yo soy la esposa. Pues fíjate, yo creo que sí. Que Bernardo tiene tanto miedo como tú de que Fernanda y Willy se enteren de la verdadera historia de su madre. Eso ya lo veremos. Los días, las noches, la vida, la muerte. Todo realmente es tan relativo. Cuidado. No vaya a ser que antes de que llegue a la cárcel, usted llegue a la tumba. ¿Te das cuenta? Yo no sé cómo ese maldito video llegó a las manos de Miguel. Ahora ya él sabe la verdad. Y no va a parar hasta llevarnos presos. Tú tienes que echarlo. Lo que me preocupa es de dónde habrá sacado esa copia. Bueno, imaginarás que no me lo dijo. Solo Cecilia y yo teníamos copia de ese DVD. ¡Ay, eso no importa! ¡Ay, pero lo odio con toda mi alma! Hay una sola forma de sacarnos de encima a ese hombre. Mátalo.